pareja, que podrías decir, a lo largo de la colección, pues quizás de las más imponentes, ¿no? Muy concentrada, pero bastante también híbrida, ¿no? Por lo menos reúne más de dos y más de tres cualidades, ¿no? Preludio, como lo pretendes, como lo entiendes. Lo entiendo como más íntimo, ¿no? Con totalmente lo contrario con la fuga. Ajá. La fuga. Como la fuga con mucho carácter, ¿no? Sí, lo es. Sí. Y justo lo contrario, ¿no? Que es un poco una peculiaridad, ¿no? De esto. Porque normalmente va un poco más junto el carácter. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, sí. Sí, pero no sé, yo lo veo como muy, muy contrastado. Muy contrastado, sí, sí. Con más de lo que normalmente es. Sí, 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 de acuerdo con eso. De lo que más contraste. Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que el último está como. Sí, quizás con lo más íntimo, digamos, o lo más centrado, estable, pero también se va expandiendo, ¿eh? ¿Sabes? El recorrido de la melodía, bueno, yo creo que. Sí, o sea, ¿dónde estás ubicando ese? Bueno, esto, ¿no? Este intervalo. Claro, sí. Sensible de la pieza, ¿no? Tanto incluso
si vamos a hacer la pieza más, si quieres, más tranquila, melodiosa, o si vamos a hacer un poco robusta, que ya empezamos a ver un montón de semicorcheas, sobre todo el, ya sabes, la figura corta, ¿no? Sí, la orquesta, que normalmente lo asociamos a al dinamismo. Hay que hacer conciertos italianos, ¿no? Sí, tenemos aquí todo el tiempo. Entonces, bueno, viendo que la pieza es bastante expansiva, a pesar de esa seriedad, ya está. Estoy queriendo que esto tenga también algo de energía, que esto sea un poco blando. Me quedo en un poco legato, portato, fa, sol. Tadidón, didadí. Esto ya lo veo más articulado. Sí. Y finalmente, es una mía un poquito bifurcada, ¿no? Quiero lo más marcado de todo, ¿no? Sí, sí. Con esa goma la voy a hacer un sujeto. Y una pregunta, ¿qué es, por ejemplo, el antecedente del sujeto más y el consecuente? O sea, como si fuera la solución. ¿Más diferente? Sí, como... Ya. Porque eso lo he escuchado muchas veces, pero no sé. Sí, que no se quedara cambiar tan de repente. Desde luego que no se quede quebrado tan pronto eso. Ya. Sí, además ya durante toda la pieza va a estar aprovechando un montón el estrecho que puedo hacer con las dos, ¿no? ¿Conoces algún antecedente posible de la pieza? Porque esta... No. Bueno, es una sospecha, ¿no? Sí. ¿Conoces? Ajá. ¿Eh? Sí, bueno, sí. Fisher, ¿no? Bueno, este tiene un antecedente importante. Sí, sí. Ah. De Octavio Temperado. Creo que una, alguien lo ha mencionado, sí. Sí. Y bueno, esto es 1702, estamos unos cuantos años antes. El concepto de la colección es muy parecido. Sí. Están 20 tonalidades. Sí, sí. Algunas líneas un poco más modales que otra cosa. ¿Eh? Ah. Pero vaya, digamos que todas las armaduras prácticamente están ahí. Y eso sí, hay un puñado de piezas de las que se ve una proximidad notable, ¿no? Mm-hmm. Hay que decir que en el caso de esta, hasta hay un ejemplo de Friedman Bach, todavía más literal, ¿no? Sí. Pero esta tiene su gracia. No, vale. Porque mi hermano mayor, la fuga, nos hace... Sí. Pero son los mismos elementos, solo que inmediatos, ¿no? Sí. Y en Bach está como separado. Es verdad. Sí. O sea que habría un motivo incluso para hacer esa distinción que dices tú. Ah, bien, a lo largo de la pieza, no voy a decirte, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Es una pieza estable, cerrada, o como monocroma, o es una pieza expansiva, variada? Sí, expansiva. Expansiva, sí. Y fíjate que además tiene algunas cadencias bastante sentidas, ¿no? Mm-hmm. Severidad,
séptima. La séptima, sí. Ya llevo un ratillo viéndote, escuchándote. Por momentos
visto mucho en vídeo, ¿no? Y en ciertas horas que necesitan el parto, que sé, ahí estás muy confiado, ¿no? Y muy, muy desenvuelto, ¿no? A lo mejor música que todavía te, decirlo, que te, como que te ocupa o que te acapara mucha atención en pequeños... Bueno, esto porque esto lo leí, fue una primera lectura como hace unos 2 años más o menos. Y ahora lo estoy retomando y estoy pues viendo, o sea, prestando mucha atención más a la articulación, en cuanto al estilo, cosas que antes que no había, no tenía capacidad de hacer, y bueno, ahora es lo que estoy poniendo veo. El foco. Entonces, claro, pues sí, sí, es poco como, estamos muy ocupados, sí, claro. Y ese es el trabajo que estoy haciendo ahora, pues, claro, a lo mejor si sí estoy un poquito así. Sí, te veo, ya. Bueno, sí. No, piensa que, bueno, hombre, casi todo está todo, o debería corresponderse, ¿no? Sí. Quizás que hay cosas que son un poco el huevo o la gallina, ¿no? O sea, qué carácter le intuyes a la pieza y de acuerdo con ello qué gestos te dispones, ¿no? Uh-huh. Hacer más pulidos, más marcados. Ya, ya. Pero bueno, también... O sea, decirlo como muy, muy, muy simple, piensa que muchísima música que tenemos entre manos, además anterior a esta y posterior a esta, toda la que ya conoces, también se suele basar en pequeños gestos, pequeñas células que dan lugar a, sí, que germinan, ¿no? Y dan lugar a cosas mucho más amplias. Entonces, bueno, confíete, ¿no? Hay un poco de confiarte de naturalidad, de y te diría, si cualquier pieza de esta todavía nos va a llevar un buen rato todavía resolverlo mejor o perfilarla mejor, después de ese rato que te pases, permítete también expandirte, confiarte, incluso ya confiar un poco ya en el mapa que vas teniendo en toda la pieza, que seguro que lo vas teniendo, sí, de forma más severa, pero poco a poco se va a ir abriendo, toda la figura la pesta. Esto es motivo de soltura y de animación y de relativamente sencilla, relativamente, muy relativamente, ¿no? Vale, pero no es el gran cero que tienes que poner. Claro, el gran cero a lo mejor puede ser las líneas largas. Mira, esto sí está sumando, ¿no? De tanto en tanto te vamos a escuchar todavía más, más diversas. Sí. A ver, aquí te pueden hacer en el dúo de la derecha, ¿eh? Claro, el 4, ¿no? Ajá.
poco detenido, es algo central sobre todo. Suele ser las más descuidadillas, ¿no? Escucha bien la permanencia de cada una y su continuación. Fíjate incluso un momentito, supongo que a lo mejor lo haces cuando estudias, ¿no? Pero en un momentito escuchando ese roce que se produce ahí, vale, ¿cómo necesita continuar, ¿no? Sabes que con el pedal vamos a contar, por supuesto. ¿A qué nivel? Ya sabes que es un nivel muy, sí, sí. En fin, muy, muy refinado, ¿no? Porque también por lo que me escucho estás tocando un baje de una forma con bastante acercamiento, ¿no? A lo que entendemos por esta música. Por ello, todo lo que podamos resolver mejor en contacto con el teclado, claro. Aún mejor. Vale. Yo mismo antes te he dicho, bueno, la gotita de pedal. Sí, sí. Pero qué gotita, pero una gotita. A veces es un spray, ¿no? Sí. Para ver la rueda, ¿no? Sí, vale. Primera.
violín un poco secundario, ¿no? Sí, sí. Claro, ellos pueden hacer ideal en, nada, entrar con susurro y sí, sí, cerrar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, poquitín me inspiró para hacer un solo un poquito quieto al principio, porque esto ya está en marcha y de una forma haciendo el afecto de la pieza, ¿no? No creo que tiene mucha relación, pero ¿qué comienza ahí debajo? El sol menor, así reiterado, el sol menor. Mucha menos. Más o menos esta época. Quizás ese rey podría ser un poco más, un poquito más definido, si acaso, ¿no? Y luego, algo que sí, aquí sí que te toca definir un poco más. Los intervalos estos armónicos, muchos de ellos, ¿no? Re, sol, si, sol, si, sol. Todos ellos así, hay un momento en el que se ofrece otro lado de esa figura. Dados, por favor, aquí. Sí, hasta el siglo, lo único que, claro, ya habiendo tenido...
que aquí se queda en un buen punto, sí. Ellos, por lo menos, lo han dejado crecer un poquito con el resto, luego las características mayor. Y lo he dicho antes también, punto de verdadero cierre, punto de más expansión, ¿no? Sí. Al 13 vamos. Vale. Si tocas en el monacordio, la repites, si tocas en el órgano, la dejas. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es? Bueno. Gracias.
Hombre, abunda en... No sé. O sea, los ejemplos que recuerdo... Con piezas que son... También es un andante, ¿no? Donde es un adorno... Eso es, relativamente ligero. Forma parte de la melodía y, bueno, también se va... Ciertamente implicándose con las otras voces, ¿no? Pero de una manera ya relativamente ligera. Por el tipo lento del concierto italiano. Si tan talento no es, ¿no? O sea que es... Bueno, por lo menos un tiempo en el que los cursos van evidentes, van lo bastante claros, ¿no? Sí. Fíjate, por muy simple que parezca. También